Mi nombre es Jairo Sepúlveda, técnico operativo para el municipio de Manzanares. Aquí el técnico del municipio, digamos que pues tenemos varias funciones. Una de ellas pues es digamos que recibir las solicitudes que llegan de la comunidad, diferentes solicitudes pues en la parte de bosques, de aguas, permisos, trámites de solicitudes de aprovechamientos, concesiones. Entonces lo que se hace es como recibir esas solicitudes, ser el primer filtro y erradicar pues parte de PQR, solicitudes de asesorías y otro tipo de trámites que manejamos, pues se envía directamente a la sede central, donde ya se le da pues como el proceso y se encargan pues de distribuirlo, pues si es del caso, a nosotros mismos para atenderlos, y otros pues ya se atienden desde las diferentes áreas de la sede central. La oficina está ubicada aquí, digamos que en la carrera cuarta, calle 6 esquina, al frente de tránsito municipal. Los días martes de 8 a 12 y media y de 2 a 6 se atiende oficina, se atiende comunidad. Los miércoles se hace comúnmente trabajo de campo, se hacen visitas pues en el área rural, también en el área urbana. El jueves vuelve y se atiende oficina en los horarios pues de 8 a 12 y media y de 2 a 6. Y el miércoles se vuelve otra vez a hacer visitas de campo, pues ya programadas previamente. El sábado es un día de atención de 8 a 2 de comunidad. Los teléfonos pues es el 314-623-1443. El correo electrónico es jairosepulveda@corpocaldas.gob.co. La invitación es obviamente pues a toda la comunidad en general a que se acerquen a la oficina, a que digamos lo que presencien en los territorios contra el ambiente o prácticas indebidas o prácticas también digamos buenas que se estén dando en los territorios, pues la idea es visibilizar todo eso y como le digo, pues para eso está la corporación, para servirles de apoyo y en todo lo que tenga que ver con los recursos naturales. Corpo Caldas, 50 años.